El Concello de Ourense presentaba hoy, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, la primera edición de la jornada Convivir en Armonía, organizada por la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense. Un día de convivencia con las mascotas, en el que se incidirá en el respeto a los animales y en alertar sobre un problema de educación ciudadana, el abandono de los animales. A esterilización, a identificación e a adopción son as tres estrategias máis importantes para prevenir e minimizar o abandono dos animais de compañía. A adopción é unha alternativa á hora de adquirir un animal de compañía que beneficia a todos e todas, familia, entidades de protección animal e, por suposto, aos propios animais. Porén, a adopción non é unha opción maioritaria á hora de adquirir animais de compañías, polo que debe promocionarse a adopción como alternativa clara á hora de incorporar unha mascota á familia, xa que é unha das estrategias fundamentais para reducir a poboación de animais abandonados. Así, el 16 de octubre se desarrollará un completo programa en el que no faltará una andaina, charlas divulgativas y juegos con los animales. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cívico de Aponte. Queremos resaltar lo que es la bondad del perro dentro de nuestra ciudad, de que podemos convivir todos en armonía y fomentar lo que es un poquito el respeto en ambas direcciones. Para promover la adopción de animales del albergue canino municipal, también se pondrá en marcha el segundo concurso de fotografía de mascotas adoptadas Concello de Ourense.